¡Hey! ¿Qué pasa, familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y antes de empezar vamos a hacer algo. Hay ciertas personitas que en la voz y reacción de la semana pasada pusieron ciertas cosas. Hoy voy a haceros una explicación. Bien, voy a buscar por ejemplo, pues no sé, Minecraft. Vale, vamos a ver si nos sale algo de Minecraft, nos salen vídeos de Vegeta, tal... Zona Minecraft, dimensión celestial, ¿vale? Voy a poner esto. ¡Ey, Nubastro! No, espera, no quiero verlo, no quiero verlo, no. Venga, voy a buscar otra vez Minecraft. Vale, Minecraft, vaya, zona Minecraft, dimensión celestial. Lo marca como visto sin haberlo visto. Y hasta aquí la clase de hoy de Barrio Sésamo. Bien, y ahora sí vamos a empezar con la siguiente voz y reacción. Esta vez, ¿sabéis que yo lo busco? Entro a mi mail, que hay un montón de mensajes. Pincho en uno y a quien le toque. Esta vez le ha tocado a Diego Araya Bonilla. Muchísimas gracias. Un besote desde aquí. Y vamos a buscar un vídeo que se llama Fiesta Plop. ¿Vale? Fiesta Plop. Y nada, chicos, ya sabéis que si os gustan las voz y reacciones tenéis que darle like, muchos, muchos, muchos likes. Si le dais muchos likes seguiremos con la sección haciendo este tipo de vídeos tan graciosos. Yo me lo paso súper bien, el del otro día fue increíble. Eso sí, ya sabéis que me dio bastante vergüenza ajena ver algunas cosas, pero moló mucho lo del pollo, la verdad es que no me lo esperaba un vídeo así. Fiesta Plop, venga, vamos a buscar. ¿Qué tenemos aquí? Fiesta Plop, la tigresa del oriente y Berta. Date placer con mi cuerpo, perdona, espera. Será este, ¿verdad? Vale, chicos, ya sabéis que yo el vídeo os lo voy a dejar en la descripción, el vídeo original, para que podáis verlo. Pues nada, vamos a ponerlo, ¿no? ¡Ay, no, un momento! ¡Shh! ¡Para! Y no voy a hacerlo de la otra vez, que eché para atrás, porque si no pondrá que lo he visto. Voy a ponerme los cascos, ¿vale? Aquí delante de todo el mundo y no haré corte. ¿Os parece bien? ¡Venga, allá vamos! Es que si no, no lo escucho, porque está el audio sale por aquí, ¿vale? Allá vamos, voy a ponerlo en grande. Fiesta Plop. Le voy a poner voz. Y esto es para Lady Gaga y Cristina Aguilera. Mi amiga, la tigresa del oriente. ¿Qué coño es esto? Espera, déjame que quite esto. En la Fiesta Plop. Pero qué tía más ridícula. Pero mira qué traje lleva. Estoy aquí. ¡Ay, qué bien canta, eh! Te veo a ti. Y mi timidez miro abajo. Por favor, tenéis que mirarle los... Mirar... ¡Oh, Dios mío! ¡Miradle los ojos! ¡Miradle los ojos! Una chica hermosa como tú. Aquí. Date placer, date placer con mi cuerpo. No puede ser verdad. Date placer, date placer con mi cuerpo. No. Date placer, no puede ser verdad lo que estoy viendo. Voy por favor. Si, quieres saber, ya si la primera era mala, la segunda ya ni te cuento. O sea, ¿qué es esto? No eres mi dueño, la mosca esa que hay en... ¿Veis que hay una mosca ahí en la pantalla? Aquí no, se ven... No sé, se ve a veces una mosca rara. Madre mía, ¿se le va a salir la teta a la mujer esta? Por favor, que se le sale la teta. Pero eso es un tío, ¿verdad? Sí, eso... Eso tiene que ser un hombre, ¿verdad? ¡Ay, qué cara, Dios mío! De cerca es horrible, de cerca es muy fea. Es muy horrible, tío. ¡Que enseña los pechotes! Eso... No, eso no es un hombre, eso es una mujer, ¿eh? Tiene pechotes. Pero vamos a ver, no va a planchar ni a fregar, pero le dice que date placer con mi cuerpo. Vale, es que, a ver, luego lo comento, pero... Ay, no, por favor, no, no, ¡ay, no! Se emocionan y todo, ¿eh? Madurita, pero estoy murrita. Date placer con mi cuerpo.
Yo soy madurita. Ah, no. Pero estoy muy rica. Bueno, aquí dicen otra cosa. No, tío, no hagas eso, no hagas eso. Pero por favor, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo hacen estas cosas? Llévanos a las dos de la mano, así. Rico, papi. Pero, por favor, no, tío. Se parte el ojete, normal. Yo también lo haría. O sea, se ha terminado ya, ¿verdad? ¿Se ha terminado? ¿Sí? Vale, se ha terminado ya, chicos. Me mandáis unos vídeos que es que no sé qué decir. Estos últimos son de pasar vergüenza ajena, pero mucha. Y este es increíble porque encima es gente mayor ya, haciendo cosas que no me imaginaba que pudieran hacer dos personas así, de mayores. Pero bueno, no sé, la gente hace cosas raras también. Mira, mira los dislikes que tiene esto, tío. Pero tiene 2 millones de repros, ¿sabéis? O sea que la gente hace estas cosas para ganar visitas. O sea, no tienen vergüenza, ni la conocen. Me parece muy bien, o sea, ojalá yo pudiera ser así. Pero bueno, hay una cosa que no entiendo de la canción y es que parece que habla de la mujer como que no se sea machista, ¿no? Que no va a fregar, ni a planchar, ni a hacer las cosas de casa porque yo no soy tu cenicienta, pero sin embargo, sí utiliza mi cuerpo para darte placer. O sea, me parece muy contradictorio, ¿vale? La letra de la canción. Yo no sé estas mujeres de dónde se la han sacado o cómo se la han inventado, si se han fumado algo. En fin, un vídeo muy extraño, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis seguir enviándome más vídeos a mi mail, a ladyboscontacto@gmail.com, que lo tenéis abajo en la descripción. Y si os ha gustado el vídeo, pues eso, no olvidéis darle al like. Muchos, muchos, muchos likes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.